Santo sea. Entonces, ¿se quedaron algunas preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Yo, en cuanto a cuando habló del aferramiento al yo y el pensamiento egoísta, que dijo que era más importante, bueno, que era peor el pensamiento egoísta. En cuanto cuando uno realiza una acción, ¿en qué se puede diferenciar el pensamiento egoísta del aferramiento al yo? En cuanto a la aplicación de un antídoto, en ese momento, ¿cómo funciona? ¿Se puede diferenciar en el momento que se hace la acción? No te entiendo. Vale, que el aferramiento al yo está por un lado, ¿no? Y sí. Habló de del pensamiento egoísta. Entonces, me saltan. ¿Y habló del qué? Del pensamiento egoísta. La actitud egoísta, el pensamiento. Entonces, la actitud egoísta. Vale, entonces me salta la duda de si cuando estás realizando la acción puedes diferenciar en qué momento aparece el aferramiento al yo, en qué momento te está afectando para realizar esa acción negativa o la actitud egoísta. En cuanto a la aplicación del antídoto, no sé si es erróneo mi pregunta, pero vale. Me salta eso. Gisela, ganso le satu, tanda di... Ranchen sinta danzin mari pa ganso nogi dua. Le satu di yore pa danzin mari pa tan ranchen sin niga yore sa. Ane ganso le satu kandes hako gire. Kandes hako gire, kandes ngoshe gire sa. Di ranchen sin re, di danzin mari pa de re, kandes ngoshe gire sa. Ranchen sin danzin mari pa sin yitsi garwe. Res, onde leva assim que ganga ranzinze danze maruba angsi chigoresu. Da danze maruba singi de mangas tal kada yulo mongne, ini sosogi nyeng chola yidong. Toz maganga chizun tele yidmo. Tona zote da danze maruba suyores. Nyen chaya da shenda. Da ya. ¿Ranchinzi?
Cuando nosotros llevamos a cabo una acción, están presentes ambos. Está presente tanto el aferramiento al yo como la actitud egocéntrica. Ambos están presentes. Cuando hacemos una acción, la pregunta era cómo distinguir uno de otro. Bueno, pues con el aferramiento al yo, nosotros esa visión que está creyendo que ahí hay algo existiendo por sí mismo, entonces te lleva, esa es una confusión, una ignorancia, y eso te lleva pues empezar a distinguir entre unos y otros, distinguir entre aquello que tú ves bonito o atractivo y lo que es desagradable para ti, y entonces a lo bonito o atractivo aferrarte a ello y a lo desagradable rechazarlo o generar enfado al respecto, partiendo de ese están partiendo del aferramiento al yo. Cuando hablamos de la actitud egocéntrica, es cuando está enfocada a uno mismo, en el sentido de que, por ejemplo, todos esos miedos que pueden surgir de qué va a pasar en el futuro si hablan mal de mí, si hablan, dicen esto de mí, si hacen esto de aquel, esto es debido al aferramiento al yo. Estás pensando todo, como que todo se voltea hacia ti, todo está girando en dirección hacia ti, y de hecho te lleva a generar esos temores, esos miedos de qué va a pasar conmigo, que si sucede esto o aquello y lo demás allá. Y entonces, es verdad, ambas son muy parecidas. Y desde el punto de vista del vehículo Mahayana, de estas dos, la que es peor es la actitud egocéntrica. Sin embargo, la actitud egocéntrica, en cierto modo, también nos puede, tiene muchos defectos y es problemática, y para el vehículo Mahayana es lo peor. Pero también es verdad que gracias un poco a esa actitud egocéntrica, al egoísmo, pues te lleva a decir, yo no quiero un renacimiento desafortunado, yo no quiero irme a un lugar desafortunado de esta vida, así que voy a trabajar para no irme ahí. Por el temor de que yo pueda ir, trabajo para evitarlo. O incluso también, debido a esa actitud egocéntrica, tú dices, pues ya no quiero estar más dentro de samsara, voy a buscar la liberación del samsara. Entonces, desde un punto de vista, sí podemos decir que la actitud egocéntrica de alguna manera te ha podido apoyar para decir, quiero comportarme de manera correcta para no ir a un reino desafortunado o para salir de samsara, pero cuando la vemos ya vemos muchos defectos en ella, muchos inconvenientes, resultados de la actitud egocéntrica. ¿Sí va por ahí la pregunta? ¿Alguna otra pregunta que queráis hacer? También. Y dice, ¿quién fue? ¿José? ¿José? Bueno, pues lo que hemos visto esta mañana es acerca de la mente de la bodhicitta, los beneficios de generar esta mente, o también podríamos llamarle los beneficios de entrar a lo que es el vehículo Mahayana. Y entonces ya pasamos al punto número 2. El punto número 2 nos habla de una explicación de los estados de adiestramiento de la mente, refiriéndose a la mente de la bodhicitta.
la vea. Sí. Ni va. No, 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 tambo di reba. Y este punto se va a dividir en dos. Kunzo chanju sum chong ngoji tamba tans, te yalas, otmenile mdus. Esta explicación de los estadios del adiestramiento de la mente de la bodhichitta se divide en dos. Uno va a ser las instrucciones del adiestramiento de la mente de la bodhichitta convencional. Y el punto número dos son instrucciones secundarias de esta. Y si vamos en el punto número uno, que como he dicho son las instrucciones ya tal como tal del adiestramiento para la mente de la bodhichitta convencional. Entonces este punto se va a dividir en dos. El primer punto son estadios del adiestramiento de la mente de la bodhichitta que trabaja para el beneficio de los demás. Y el punto número dos. Son los estadios del adiestramiento de la mente de la bodhichitta que trabaja para la iluminación. ¿Eso? Sí. Vamos al primer punto, que son los estadios del adiestramiento de la mente de la bodhichitta que trabaja para el beneficio de los demás. Esta se divide en dos. ¿Qué es? Dashin chewa tenpa tans, xente tuñi ji chanju sumchong ngu sos. Número uno, mostrar aquello a abandonar por medio de contemplar las desventajas de estimarse a uno mismo. Lo repito, mostrar aquello a abandonar por medio de contemplar las desventajas de estimarse a uno mismo. Y pasamos al punto número dos. Mostrar aquello a cultivar por medio de contemplar las ventajas de estimar a los demás. Repito la número dos, mostrar aquello a cultivar por medio de contemplar las ventajas de estimar a los demás. Kunzo chanju sum sigyore, dashin jes sigyore, ta ji tanda ma shi shuglu yungure de ali ngale, ta ji gomo zuru shena, ina zo ta sangbo chawa teres, ta sangbo chawa tele, tanda shi kachin bu shibji res, ji sangbo shuna lulu yores, lulu shena ji A esto que le estamos llamando bodhichitta convencional, o también podemos decir ese intercambiarse uno por los demás, está hablando de desarrollar
Estamos hablando de la bodichita, un estado mental muy, muy avanzado, muy elevado, pero aterrizando un poco en nuestro nivel, es lo que estamos estudiando, es para ayudarnos a entender lo importante de actuar con bondad, de desarrollar esta bondad de nosotros. Porque en la medida en la cual nosotros tengamos esta bondad, pues nosotros estaremos más relajados, más tranquilos. Y si tenemos un estado mental de mayor tranquilidad, pues eso va a favorecer a nuestro trabajo, tanto trabajo cotidiano, mundano, como también para nuestro trabajo espiritual. Si, por eso, en la vida también es importante encontrar ese estado o crear ese estado mental de paz, de tranquilidad, relajado. Y es importante porque nos va a ayudar a enfrentar con una mejor actitud las dificultades, las situaciones desagradables o situaciones que queremos que nos sucedan y no suceden, poderlas enfrentar mejor. Esa bondad, acompañada también de sentirse satisfecho con lo que ya se tiene, es muy importante, muy muy importante para ahora el momento que estamos, para esta vida en la que estamos, porque por supuesto que la mente de la bodichita es importantísimo, es muy necesaria, pero para que podamos trabajar realmente a desarrollar esa mente, tenemos que encontrarnos bien, tenemos que encontrar ese estado mental de paz, de bondad, y para ello también tenemos que estudiarlo, porque entre más lo estudiamos, más conocemos, más herramientas tenemos de cómo enfocar bien nuestros pensamientos, cómo tratar de encontrarnos bien y mejor a pesar de las dificultades que se nos presenten. Samba sambuche ne ni chonje rana ta kadule chonje rawde pulo khanda diji jore sa de kyeche bu shujeres ta samba ngamba chene chongran do yores ta pulo ta so yo mare naga ta yo mare so de sa ta samba sambuche ade mune kyeche bu yinseres nga lu jira la mangu yores nyame choje ne jegan rong mi khande jyus na samba sambuche mu samba sambuche mu kan jo ti she che jin nang yores o te son sa chwa ti she ne o o ti sha jengi mi yong yor ba thungge mi yong samba sambuche mu samba sambuche kamo dangbo te sung yo res o de ta ge shen bu ji res ta me ji da ta ra xi bu se xin ge dan xin res sa sa bon res mang bu xie de a de to zo gan ku jo ma de na ni ren ni de so ye dan ka sim sang bu chi du ya de ni ge shen bu res ta ngan zo ji ba jen zo ge ji xian du du re de chu ni ya bu res el cuando nosotros actuamos de manera bondadosa, movidos por bondad, aunque a lo mejor a corto plazo o a lo mejor de manera inmediata, pues eso nos trajo desavenencias, nos trajo un momento desagradable, a la larga sabemos que por haber actuado con bondad, a la larga te va a traer felicidad, eso es seguro. Y es peor hacer lo contrario, que es actuar de manera incorrecta, actuar sin bondad, porque eso no solo de manera inmediata te está trayendo dificultades, inconvenientes, sino que además más adelante, a largo plazo, te va a traer mucho más inconvenientes, más problemas, más desventajas. Hay que generar, por lo menos ver la importancia de generar una mente bondadosa, estar convencido de ello. Porque así dirigimos nuestra vida hacia el cultivo de esa bondad. Incluso el gran erudito Atisha, cada vez que alguien iba a verlo, a consultarle, lo primero que les decía es, sé una buena persona, trata de ser bondadoso. Lo primero que decía, y si un erudito como este es lo primero que decía, es simplemente un reflejo de la importancia de desarrollar
esa bondad en nosotros. Porque sí hablamos mucho de la bodhicitta y hemos dicho bastantes cosas de lo maravillosa que es como una semilla, que es como un campo, etcétera. Pero si con los que estamos, los que nos rodean, los que están más cerca de nosotros, no lo aplicamos, ¿cómo pretendemos desarrollar esa bondad? Así que hay que comenzar con aquellos cercanos a nosotros, actuar con bondad con ellos, ser buenos con ellos, y así pues nos vamos adiestrando hacia desarrollo de esa bondad. ¿Tá? Tibu chi, sambu chi, sambu chi dan de xian gu yu res. Chi, sambu ma ya tian zi kar shi ga ra sa na, ta zi man zhigu da te ong sem zhe da, chi ga mang bu chi xie. Chi, mi lu pa, xi bu chi, zhung ya su su sem zu ma zhu, mi lu pa zhung te che we ong ya, ni ma ji wu mang bu chi yung gu yu res. Chi na ma ji wu sung gu di ngu sung ni, ma te, ten zhe xie na, pendo du man du tak zhe xie ni, ta ka na, sem ba ku yang bu xie ya de, o da, ke xin bu res. Hay que tratar de encontrarnos bien, de, y como nos has dicho, de ser bondadosos. Eso es importante para nuestra vida. Y por lo tanto, hay que saber cómo crear esa bondad. Porque si ante las pequeñas dificultades o circunstancias adversas que se nos presentan en la vida, ya no los tomamos tan mal, nos los tomamos mal, nos preocupamos demasiado, nos angustiamos, se vuelve insoportable para nosotros y luego se lo hacemos insoportable también a los demás, porque cuando la pasamos mal, como que queremos culpar, desahogarnos, etc. Y contagiamos también ese malestar. ¿Y a qué nos está llevando? Solo nos está llevando a sentirnos mal, a sentirnos infelices y no nos está favoreciendo ni siquiera para encontrarnos bien en esta vida. Así que hay que saber cómo actuar y cómo enfrentarnos ante aquellas situaciones desagradables. Ta beje khona gal man to sin du yin sir ba ho kares ne ta tang bu ni ji xin da xin bu da ni chang ju sim jong la sa xian de tong de ni ba xian de tong ni da chang ju tong ni ning zi ya re s on de si ge ba da xian de tong ni su de xian ge tong chi gu sim sim chi. Chanchu tuññi nubba sidhu sobaya sanjia tupda chi. Ta nubba nidhi jiawaya rinpa chi na shantu tuññi nubba di ngayana jiawaya kuri. Naso. Shantu tuññi nubba ngayana ta simchin ta gajin chi tanda gaji ni shaya ta shulma yunguri rwa. Ni yunguri rwa. Ta shidhu shantu tuññi nubba di ngayana jiawaya ni simchin tong chi kudu samni shantu tuññi nubba ji gyu chi. Ta tina ta simchin tong chi kuri di ni tanda shiwe nubwa di ngala mendo, tanda nubwa suan do, suna, nda zoba sanje do, ina chanjuk toku do, suna, yondan rado to sni res, ngunay ta gom jamme te samdang ina. Vale. Así que pasamos a la primera parte, que nos habla de, primero pues, ver como lo que nos están diciendo los grandes eruditos, los grandes sabios, al describir esta mente de la bodhicitta, dice, por una parte, es ese deseo, esa aspiración de beneficiar a los demás, de trabajar para el beneficio de los demás. Y por otro lado, es la aspiración de alcanzar la iluminación, de alcanzar la bodhidad. De hecho, son, podríamos decir, dos aspiraciones que se están creando. Una es la aspiración de beneficiar a los demás y la otra es de alcanzar la bodhidad. Pero hay un orden. Primero se tiene que generar ese deseo, esa aspiración de trabajar para el beneficio de los demás. Porque precisamente esta aspiración es la que te va a llevar a la segunda. Cuando tú tienes que aspirar, desear, querer trabajar para el beneficio de los demás y para poder generar ese deseo, esa aspiración, tenemos que reconocer la bondad de los seres. Y va a haber, más adelante se va a hablar de este tema en el propio texto, de cómo ir desarrollando o ir reconociendo
más que nada, la bondad de todos los seres. Y hay dos métodos que nos llevan a ver esa bondad en los seres. Y cuando vemos lo bondadoso que han sido con nosotros, entonces nos lleva a decir, pues tengo que trabajar por ellos, tengo que trabajar para el beneficio de los seres. Pero también te das cuenta de que estás seguro, convencido de que quieres trabajar para el beneficio de todos los seres. Pero en el momento en que estás ahora, con las condiciones que tienes ahora, no lo puedes hacer. Y te cuestionas, ¿quién puede realmente beneficiar a todos los seres, trabajar para su total beneficio? Pues un Buda completo, perfecto, es aquel que tiene la capacidad, el poder de poder beneficiar a todos los seres. Y es cuando entonces tú aspiras, entonces tengo que alcanzar ese estado de un Buda, porque así es como puedo cumplir mi deseo de beneficiar por completo a todos los seres. Por lo tanto, está formado por dos aspiraciones. Así que está formado por estas dos aspiraciones. Necesariamente tiene que estar presente estas dos aspiraciones. Solo que a la hora de generarlas, primero se da la del deseo de beneficiar a todos los seres. Y este deseo, esta aspiración de querer trabajar para el beneficio de los seres es la que va a dar lugar a la segunda aspiración, que es la de convertirme. Entonces, tengo que convertirme en un Buda. Tengo que alcanzar ese estado de un Buda. Luego, ya a la hora de trabajar con ello, pues entonces la meta será alcanzar el estado de un Buda. Si hablamos de meta, primero está la meta de alcanzar ese estado de un Buda completo, para que así cumplas tu otro objetivo, tu otra meta, que es la de beneficiar a todos los seres. Así que hay un orden a la hora de generarla, pero también hay un orden a la hora de con qué tengo que trabajar primero, cuál es mi primer objetivo. Y el primero es alcanzar el estado de un Buda, y el segundo para poder beneficiar a todos los seres. Así que para poder pues generar la primera aspiración, que es querer trabajar para el beneficio de los seres, pues entonces tenemos que, para poder generarlo, para que realmente salga de nosotros de manera auténtica, es porque estamos viendo a todos los seres como seres queridos, seres a los cuales estimamos, y eso te lleva a querer trabajar para su beneficio. Entonces, para generar ese deseo de
quererles ayudar, de beneficiarles en su totalidad, pues hay dos métodos. Uno es el método de 7 puntos, causa y resultado, y el otro es el de intercambiarse uno por los demás, en los cuales estamos cultivando cualidades como el amor, de verlos como seres queridos, desearles lo mejor, que y para por medio de estos dos métodos. Ahora, hay que partir de un estado de ecuanimidad, porque nosotros distinguimos entre amigo, enemigo y extraño. Y entonces hay que romper con esa distinción y ponernos a todos en un nivel de ser imparciales, ver a todos como seres queridos. Y una manera de conseguirlo, bueno, tú partes de ver a todos los seres de manera imparcial, desde ese estado de ecuanimidad, para generar esa, para ver en ellos esa bondad. Entonces, partes de la idea de tu madre. La madre, dentro de los seres, es a la que, con la cual pues, nos sentimos más cercanos, a lo cual pues hay mayor cariño, y tú ves a tu madre, ves todo lo que tu madre ha hecho por ti, y ves pues toda la bondad que ha hecho, que ha demostrado en lo que ha hecho para ti, por ti. Entonces ya luego pues tú piensas que vas, esa misma bondad que ha demostrado hacia ti, pues la vas abriendo hacia todos los demás seres, porque de alguna manera u otra ellos también en su momento, en alguna de las vidas, fueron tus madres. Y cuando fueron tus madres, demostraron su bondad hacia ti. Fueron muy bondadosos. Entonces, recordar su bondad. Y cuando tú recuerdas su bondad, entonces tú deseas devolverles la bondad que han demostrado hacia ti. Y así es, hay que ir desarrollando esa actitud de cariño, de amor, de ver en todos ellos lo bondadoso que han sido con nosotros, para que podamos sentir ese cariño por ellos y querer trabajar para ellos, por ellos. ¿Está? ¿Qué ya amale tsa sha shin da den de yu sigris me ri ri o da chi cha ne ni an zo sim jing gi ji ji den kham le ran gi nyen gi ta tu bo de ta mi ju zo na ama zigir was o te res an ka she da zigir te mi se ri si cha ne o te res ta kan da ma shin su du o y en general de yo sé que hay casos particulares, historias específicas, pero en general, las personas en general con quien más cercanos se pueden sentir, más agradecidos también se pueden sentir, es con la madre, por todo lo que la madre pues hace por los hijos, por los hijos que tiene. Y es en general, porque sí es verdad que hay casos específicos y lo que sea, pero si hablamos de una manera general, lo que hace una madre por su hijo, la bondad que demuestra por su hijo, es algo que luego cuando uno lo reconoce, lo ve, pues uno desea devolver esa bondad. Por eso se utiliza el ejemplo de la madre. Sí. Sí. Luego, y estaba un poco dudoso de decirlo, pero es lo que toca decir. Y es dudoso porque es lo más difícil de poder entender y de poder conseguir. Pero si estamos siguiendo los puntos, los 7 puntos de causa y efecto, el primero de ellos es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Y sí, es difícil poder entenderlo, poder reconocerlo, que todos los seres han sido nuestras madres. De los 7 puntos, este es el más difícil de poderlo conseguir. Mm-hmm.
Y bueno, en realidad, como está planteado en el texto, no profundiza mucho en este punto de reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Pero como hay personas nuevas que nos acompañan el día de hoy, pues como se menciona, vale la pena explicarlo para que también se puedan entender desde qué punto lo estamos tratando. Hay dos maneras en las cuales nos adiestramos. Y bueno, hay dos métodos, porque eso depende de la capacidad de cada ser. Hay seres pues que son, hay personas que son mucho más más intelectuales, pueden ir siguiendo un razonamiento lógico y les da para poder entender cómo, al analizarlo y razonarlo, nosotros hemos renacido incontables números de veces. Hemos renacido desde tiempo sin principio. Y si nosotros hemos renacido desde tiempo sin principio, quiere decir que hemos tenido madres, una madre desde tiempo sin principio. Y entonces, todos los seres, todos, han sido nuestras madres. En alguna de nuestras tantas vidas que hemos tomado, han sido nuestras madres. No hay ninguno que no haya sido nuestra madre. Y cuando decimos que todos los seres han sido nuestras madres, reconocer que todos han sido nuestras madres no significa que el perro de ahí, esa es mi mamá, o el toro que anda por ahí es mi mamá. No, sino que todos los seres, incluyendo la hormiguita, el gusanito, en algún momento, en alguna de mis vidas, fue mi madre. Porque nosotros, así como tenemos vidas futuras, hemos tenido vidas pasadas. Y nuestras vidas pasadas, si retrocedemos, es desde sin principio. Entonces, hemos tenido a todos los seres como nuestras madres. En algún momento fueron nuestras madres. Y hay que, pues, empezar a... hay quienes utilizando ese razonamiento lo meditan, lo reflexionan y pueden lograr entender y ver que los seres, todos los seres han sido nuestras madres. Pero si no, también hay otros que, aunque su razonamiento lógico no les da para entender ese análisis, como tienen fe y como realmente creen, si el maestro lo explica así, si está escrito así, y creen en ello, por la fuerza de esa creencia, también pueden irlo meditando, aunque no lo hayan podido razonar, no lo hayan podido entender, por la fe incluso, por esa fe ciega, esa creencia, pueden también lograr alcanzar ese entendimiento de que todos los seres han sido nuestras madres. Y,
y ver que cada ser, en ver en cada ser a un ser querido, a un ser que en su momento fue mi madre y fue muy bondadosa. ¿Está? Lungro así se no, ni da un mango la comes, pero pavo tome. Sandin es el que monium se hace, Sajin es el que monium se hace, Saja Pandiza y tenga yo mal, está mando double in till. En el Simjin, el regio Lule monium se hace, Simjin, Richin, Zuzuya, yo mal está, donde yo ataque el silencio. Y para que, bueno, Gessela no va a profundizar mucho más en este tema, pero para que se quede reflejado, está citando las palabras de Asanga. Asanga decía, no existe en el mundo un lugar, un pedazo de tierra que tú puedas decir, ahí yo no he nacido. Porque hemos tomado tantos renacimientos que hemos pasado y estado en todos los lugares sabidos y por haber. Como tampoco existe una forma de un ser que diga, ah, yo con ese cuerpo, con esa forma, con ese aspecto, nunca he nacido. Porque eso tampoco es verdad. Hemos tomado un montón de renacimientos, hemos renacido de todas las maneras posibles, habidas, todos los seres. Hemos pasado por todos los posibles cuerpos que podríamos que existen de seres. Ta ma chimani ma simji chigya me ba xian gu yo ris simji yin xi jia rang ge ma qin yong ru ba. Simji mo gu san jia jim den de ge ngan zo ama xie ren ngan zo san jia jim de ama xie ris nga ta jiang ne ma yin ris de. Y por lo tanto, hemos tomado renacimientos tantos que no hay ni un solo ser, ni uno solo, que no haya sido nuestras madres. Que en alguno de mis renacimientos no me haya tocado como madre. Todos han sido nuestras madres. Incluso, dejemos no solo los seres, el Buda mismo. El Buda mismo, antes de convertirse en Buda, antes, pues también era un ser. Y también, en su momento, fue nuestra madre. Así que todos han sido nuestras madres. Ta ma chi simji tangja rang ma chi nyung zang ta tande zende le ming ni ta tegi ten shen bu khaze yin bote ten shen dan sam tong gu ga res ta kashi agi me ma de ne ta yin sing ga ya res. Luego, después de reconocer que no hay ni un solo ser que no haya sido nuestra madre, vamos al siguiente paso, que es viendo a nuestra madre de esta vida y viendo todo lo que ha hecho por nosotros, reconocemos que ha sido muy bondadosa con nosotros. Y si todos los seres han sido nuestras madres, quiere decir que todos esos seres en su momento demostraron también esa extrema bondad que mostraron, que ahora nuestra madre ha mostrado con nosotros. Yo sé también que hay quienes dicen, mi madre es mi peor enemigo. Sí, hay gente que lo cree así, que lo dice así. ¿África? Y de hecho, hay en una ocasión, mientras estaban dando enseñanzas y se estaba hablando precisamente de este tema, viendo a nuestra madre de esta vida, viendo todo lo que ha hecho por nosotros, pues reconocer la bondad que ha demostrado hacia nosotros. Y en una ocasión, bueno, se estaba hablando de este tema, y en una ocasión una persona se levantó y dijo, eso es, no es verdad, porque mi madre es mi peor enemigo. Entonces, ¿qué es lo que se llama el enredo? ¿Qué es lo que se llama el enredo?
También es verdad que, bueno, el Geshe que estaba dando estas enseñanzas y que de repente se le para uno, se le pone de pie y le dice, ay, que a mí mi madre es mi peor enemigo, ¿sabes? Y entonces este Geshe era no tenía experiencia con los occidentales. Venía de la India, recientito de la India, y entonces de repente le sale uno, y claro, hay que entender que para los tibetanos, la sociedad tibetana, la madre es lo más sagrado, es intocable, es muy, 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 tiene un papel y una figura muy importante en la sociedad tibetana, así que la madre es lo más importante. Y cuando de repente viene y le dice uno, pues a mí mi madre es mi peor enemigo, dicen que el Geshe se quedó sin palabras. No pudo ni hablar del susto que se llevó. Y hacen una expresión muy tibetana. Tengo que explicar qué es lo que hizo. Una cosa muy tibetana. Cuando, por ejemplo, hay alguna cosa desagradable, fea, ellos suelen hacer así. Entonces, cuando vio eso, pues asustó y dijo como si fuera de mal augurio, ¿no? Podemos caer en esa idea de que no, mi madre no ha sido tan bondadoso como dice, porque no nos acordamos. No nos acordamos de todo lo que ha hecho. Es verdad que hay historias de personas que la propia madre tiene al hijo y se lo deja al padre o se lo deja a alguien para que se lo cuide, porque ella no lo va a cuidar. Es verdad que pasan cosas así. Pero aún en esas situaciones, la madre fue bondadosa. Y nosotros a veces no nos recordamos, pero fue muy bondadosa. ¿Quién aguanta tener ese peso dentro de su cuerpo durante 9 largos meses? Eso también cuesta, eso también es bondad. O también cuando, por ejemplo, nace el niño, no hace nada. El niño no sabe hacer, el bebé no sabe hacer absolutamente nada. Es como un bichito que hay que alimentarlo, hay que limpiarlo, hay que cambiarlo, no sabe hacer nada. Y si no fue por alguien que estuvo ahí al pendiente y que le dio de comer y que le cambió y que lo protegió, no podría estar vivo. Así que hay muchas cosas que han hecho por nosotros, pero que es muy fácil que a lo mejor solo nos acordamos de lo que no han hecho. Y de hecho, bueno, no vamos a entrar más en el tema porque también tenemos que avanzar en nuestro texto. Pero esto está muy bien explicado en el libro de Liberación en la Palma de la Mano. Y le dedican de 2 a 3 folios hablando de la bondad de la madre, de reconocer esa bondad. Porque una madre, nuestras caquitas y todo lo que hacemos, ella lo limpió con su propia mano. Cuando en la antigüedad, por ejemplo, cuando el niño tenía mocos, pues ahora hay aparatitos, pero antes la madre ahí con la lengua quitándole los moquitos para no lastimarle la nariz. Y así un montón de cosas que muy difícilmente otra persona que no fuera nuestra madre lo haría. Así que hay que también mirar aquello, esas muestras de bondad que han hecho hacia nosotros. Recordar la bondad de nuestras madres. Y así como la madre, cuando recordamos la bondad
de la madre que tenemos en esta vida, que también entonces esa misma bondad la entonces la aplicamos en todos los demás seres, porque todos los demás seres también han sido nuestras madres. Todos entonces han hecho actos de bondad hacia nosotros. Lo que pasa es que ahora pues no lo recordamos, pero el hecho de no recordarlo no significa que no lo hayan hecho. Así que tenemos que reflexionar y pensar que toda esa bondad que una madre en esta vida ha hecho, pues también lo han hecho todos los demás seres cuando fueron mis madres. Mm-hmm. Y la diferencia es en... No hay diferencia en la bondad en que han expresado hacia nosotros. Mm-hmm. Y cuando ya hay un fuerte reconocimiento, cuando realmente recordamos y la bondad de los seres que han sido nuestras madres, cuando recordamos la bondad de la madre, pues entonces da lugar al siguiente paso, que es desear devolverles esa bondad. Mm. Cuando nosotros queremos entonces devolver esa bondad, ¿cómo se las devolvemos? Porque todos los seres, todos han sido nuestras madres, todos han sido extremadamente bondadosos. ¿Cómo les devuelvo a todos su bondad? No hay comida suficiente para darle a todos y devolverles su muestra de bondad, como tampoco hay ropa suficiente ni dinero suficiente para darlo absolutamente a todos. Pero sí vemos que todos los seres, todos, no quieren sufrir y que todos desean la felicidad, desean bienestar. Y entonces, nosotros, por quererles devolver la bondad, damos el siguiente paso de decir, ojalá que todos los seres se liberen del sufrimiento. Y el otro, es decir, desarrollar la compasión. O desarrollar también el siguiente paso, que aquí siempre que se la anuncia, no hay un orden predeterminado, puede darse primero el amor y después la compasión o al revés. Y cuando también deseas, pues ojalá que todos los seres se encuentren con la felicidad, con el bienestar, eso es amor. Y gracias a este amor y a esta compasión, se da el siguiente paso, que es la mente que desea hacerlo yo. Yo voy a liberar a todos los seres del sufrimiento, yo voy a llevar a todos los seres a la felicidad. Pero claro, tú te comprometes con ello, dices, yo lo voy a hacer. Pero te das cuenta que así como estás es muy difícil. Y entonces ya viene el resultado que buscamos, que es la mente de la bodhicitta, en donde dice, pues tengo que alcanzar ese estado iluminado para realmente cumplir con mi objetivo de liberar a los seres de sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Mm-hmm. Pues entonces, viendo que todos los seres pues han sido nuestras madres, viendo que todos los seres han sido muy bondadosos con nosotros, entonces eso también nos está ayudando a estimar a los demás, a generar un cariño hacia todos estos seres. Mm-hmm. Mm-hmm.
Y bueno, pues como dice también ese gran área Shantideva, nos está hablando de que cuando nosotros de ver cómo lo que nos está hundiendo es es a través de esa actitud egocéntrica de estimarnos solo a los demás, ver las desventajas de esa mente, como también ver todas las ventajas y cualidades de una mente desde muchos puntos de vista, ver todas esas cualidades de querer y apreciar más a los demás, porque entonces deseamos trabajar para su beneficio y los vemos como seres queridos, seres por los cuales queremos trabajar. O como también pues que Shishikawa también nos habla de cómo adiestrarnos hacia esa mente de la iluminación, viendo todos estos puntos. La diferencia está en querer, así como tú ves a tu madre, como ves su bondad y empiezas a estimarlo por esa bondad, ahora ampliar esa visión, ¿verdad?, hacia todos los demás seres, agrandarla, abrir esa mente y no solo enfocarse a uno, sino que abarque a todos los seres. Uh-huh. Y esto está plasmado en todo esto está explicado pues en los textos de Shantideva, como también en los textos de Nagarjuna, la Guirnalda Preciosa, o también en los sutras, como está el sutra del Loto Vajra, por ejemplo. Entonces eso está plasmado, la importancia de abrir y estimar a todos los seres. Cuando shukshi jungre den jagma res, o te nengaji shengu res, ta shinyamji kone lo chayani, mone simjin tamjaya pa mingni yidho ngo shayani, simjin gajin shimbo yinpa. Jik chayani, shukhu la tonggu yinru, tonggu bayna, simjin gajin shimbo yinpa ta nganzu do shaya gu res. Ta di chanchu sim lo chayani, ta shinyamji kone lo chayani, shiwa la gati shayagi yin, jindra minga dunggu di, gomoz nangari misha ti shayagi me sumya res. Y de hecho, en el texto que estamos siguiendo, lo que está enfatizando más, porque hablamos de que puedes desarrollar esta mente de la bodhicitta, ya sea por el método de siete puntos, causa y efecto, o por el método de intercambiarse uno por los demás. Aquí en el texto que estamos siguiendo, está enfocado principalmente en el intercambiarse uno por los demás. Nada más. Y el método... La diferencia de estos métodos no es que uno abarque más, otro abarque menos. No, todos están abarcando. Es con la idea de contemplar a todos los seres como seres queridos y trabajar para el beneficio de todos los seres. Y en este texto que estamos viendo, aunque su principal método va a ser el de intercambiarse uno por los demás, sí menciona algunas líneas hablando del método de siete puntos, causa y efecto. Y para poder hacer ese intercambio de uno por los demás, es lo mismo. Hay que reconocer que todos los seres han sido muy bondadosos. Y de hecho también lo que el propio Geshe Shikawa nos habla como... de cómo adiestrarnos para generar esa mente de la bodhicitta es a través de los intercambiarse uno por los demás. Y bueno, Geshe-la nos ha dado una explicación y ahora va a dar la transmisión oral de todo lo que ha explicado hasta ahora. Es poquito. Tibet,
Luego, este tema que estamos tocando ahora, a su vez se va a dividir en dos puntos. Primero es mostrar aquello a eliminar a través de contemplar las desventajas de estimarse uno mismo, de la actitud egocéntrica. Y el otro punto es mostrar aquello a desarrollar, a cultivar, a practicar, a mostrar aquello que tenemos que practicar por medio de contemplar las ventajas de estimar a los demás. Ahora, Ranchinzi, que ni me sabe con el toba tempo, si es chinzi, peño sabe con el yamso, lanza tempo, ahora, tan, vamos a sambo, sambo se hace, si es chinzi se hace, dabo, dabo, reciles. Y esto. Estos dos temas es muy similar a lo que hemos estado hablando este tiempo, de que estábamos hablando. Estos dos temas están relacionados de la necesidad de desarrollar la bondad, la necesidad de ir estimando a los demás. Lo que dice en el texto raíz dice, debes de culpar de todo a uno. Es decir, todo lo no deseado, todos los inconvenientes, si lo podemos señalar y ponerlo en uno, todo como la fuente de todos estos inconvenientes, de todas nuestras situaciones desagradables, todo lo podemos señalar y ponerlo en una cosa. Dice, lo que yo y todos los demás seres no desean sufrir, yo ni los demás queremos sufrir, pero a pesar de no desearlo, cae constante ese sufrimiento no deseado. Y aunque yo y todos los demás seres buscamos y deseamos la felicidad, esta no viene. Y no viene tanto ni como queremos. Y esto, el hecho de que estemos constantemente experimentando sufrimiento y pocas veces encontrarnos con lo que deseamos, lo podemos señalar a uno. Porque si nosotros creemos que lo que está provocando que yo esté mal, que me vengan cosas malas y que no me vengan las buenas que yo quiero, si yo estoy buscándolo afuera de mí, buscando culpar a otro de lo malo que me sucede o de lo bueno que no me sucede, entonces estamos equivocados. Estamos poniendo mal ese lugar donde culpando al equivocado. Ahí no está fuera de nosotros. Porque todos los malestares, sufrimientos, inconvenientes que se viven desde el reino inferior más bajo, que se llama el reino de Avinci,
Desde ahí, el reino, se le llama el reino de tormento sin respiro. Desde ahí abajo hasta el nivel más alto, que se le llama el pico de la existencia, el pico del samsara, todos los seres, ya sean los seis tipos de reino, donde quiera que uno nazca, desde lo más bajo hasta lo más alto, hay sufrimiento. Y están expuestos al sufrimiento. Y eso no es debido a un sin causa, que no haya algo que lo haya provocado. Hay una causa que es la que provoca todo ese malestar, sufrimiento o inconvenientes en todos los seres de todos estos reinos de existencia. Y esa causa de donde proviene es el karma y los engaños. Es el origen de todo ello. Está basado en ellos. ¿Eres bueno? Da ya le da nyumu nyi na ne nyumu tsores otis ya ha nyumu gi na ne dan zi marig ba ti ni dung ni tham je gi je wa se wa za res. Hemos dicho el origen es el karma y los engaños, pero todavía de estos dos, del karma y los engaños, el que es el principal es los engaños. Y dentro de la gran variedad de engaños, aquel que es la raíz de que origina todos los sufrimientos, que da origen también a los engaños, es la ignorancia que se aferra a una identidad. Y aquí se cita una estrofa del Bodhisattva Charyavatara, en donde dice, cualquiera que sea el reino, cualquiera que sea la vida en donde está, el hecho de tener sufrimiento, de tener inconvenientes, es debido a todos esos inconvenientes, todo proviene del aferramiento a la identidad. Y dice, entonces se pregunta, este gran demonio, ¿no? ¿Para qué me está sirviendo? ¿De qué me sirve este aferramiento a la identidad? Tati. Mm-hmm. Tanda le de nimu nya ni ge na nimu zo re se so ha so na de le de she bu zi ja wo re se ka re se na ji jia wa de de kuo pen bu shi we le mang bu shu ji yu se na nimu zo se de ban tu bu yi na yan jo kuo lin jia lin ge ma re se da de de ge de kuo jia wa lin ya ge ni le de me na nimu zo se me na yan jo ya nimu de ong le sa ni Y hace un momento dijo Geshe-la. Los que originan todos esos malestares, inconvenientes dentro del samsara son el karma y los engaños. Pero aún dentro de estos dos, el que es principalmente de donde proviene, son los engaños. Y lo voy a explicar por qué. Pues porque imagínense que nosotros, aunque tuviéramos mucho karma acumulado, pero si se elimina el engaño raíz, si se elimina, aunque sea todavía mucho karma el que tenemos acumulado, ya no se vuelve a renacer dentro del samsara. Pero si lo que supongamos que no tenemos ningún karma acumulado, ya todo lo hemos purificado, no queda ninguno. Pero sigue estando los engaños, aunque ya no hubiera ningún karma, suponiendo que no hubiera ningún karma, pero están los engaños, el engaño nos vuelve a impulsar a crear karma, a crear acción.
y otra vez a renacer dentro del samsara. Y esto queda muy bien ejemplificado en la estrofa de la guirnalda preciosa de Nagayuna, que dice: mientras exista ese aferramiento a yo, cuando se observan los agregados, como hay ese aferramiento a yo, es nada más ver los agregados, identificarse que ahí hay un yo, y a partir de ese yo empezar a distinguir entre unos y otros y empezar a crear karma. Y entonces significa volver otra vez a renacer dentro del samsara. En el texto dice algo así como: por el aferramiento a la identidad, se aferra a los agregados y lo lleva otra vez a renacer. Que significa volver a renacer dentro del samsara. Y dentro de lo que son los engaños, aún así, dentro de ese conjunto de engaños, ¿cuál es el tsawarba? ¿Cuál es la raíz? La raíz de los engaños es el aferramiento a la identidad. Ya, balaji lautas. Lo. Malasi lautas. O bueno. Ah, pues ya doy la respuesta. Que se la preguntaba. ¿Cuál es la raíz de los engaños? Danzin Maripa. ¿Y por qué es el principal? De buscar nuestra propia felicidad, o sea, como está contaminada por los engaños, pues solo cometemos negatividad, al revés, buscando, no se explica ya. Didi, no pasa nada. Ya, pues sí, ¿no? Coran tindes la guitu, ganso di danzi mari empe wanki, ganso kipo chin, dewa gore pasa, ane damin, gewa di toye kichetu, damin ras. Sí, bueno, va bien, ¿eh? Bueno, yo no soy nadie por ahí. Vale, al asunto, al tema. Al tema. Pues tenemos el aferramiento a la identidad, nos surge la concepción de un yo que existe inherentemente. En base a esa concepción del yo, distinguimos lo que es mío de lo que es del otro. Yo quiero mi bienestar y el otro me perjudica. Surgen los engaños, envidia, odio, para conseguir lo que a mí me interesa y que el otro no lo consiga, etc. Danzin Maripe Wanki, Nganga Shushenbo Yungitua, Nganga Shushenbo Dine, Tingere. Di nghe mare, ande nghe ta mi shen da. Kare loga soy ropa. Ande di ngara. Cho rancho de. Ande di nga kibu nga dewa kore nga dewa dondo nyondo yos. Ande di mi shen da la di trato nga kie kontro do cha kie ki yoresa. Carolina, ¿tú qué opinas? Pues sí, más o menos da por la misma línea de lo que yo creo. Sí, simplemente es tener ese aferramiento al yo, pues si tiene una visión distorsionada de la realidad y se cometen errores al ver las cosas como realmente son. Danzi Mari, para una china, chinchilopa reza. Chinchilopa reza de leña en pasadillo reza. Ta chinchi lo bodun de jare kondo res ina tanzi mari bod ta nyumunang zo res ta ta gyunzi mangbu ji res rwa de ta da nan zo lab da lab sar rwa ta ina ta chiran se san ras anla suma ibas. Ah, Paloma, tienes algo que decirlo, porque bueno, volviendo a lo de una mente errónea, es verdad, es una mente errónea, pero también el apego, el enfado y todos ellos está también una mente errónea presente. Como ha dicho también, que de la ignorancia surge el apego, el enfado y el resto del miedo. ¿Qué dice Nadi? Danzi Maripe, Wanki, Do Changa, Kia, Di, Nyomon, Shenda, Kia, Yoresa. David. Yo lo estoy leyendo aquí. Te lo digo yo. Ya. Está bien, es chaval, sí, ya. Ya. Conecta con la actitud de de
다 라한진제 기기어스 다 남주 먼저 계셔야 돼. 남주 먼저 남주 계셔나. 어. 너자다 셰단 톤족이 강가 척이 요마레스. 들어봐. 강가 척이 요마레스. 어. 다 던지 머리고 생각해. 룰. 룰이 온부 내는 신기 만주 두디 용조 잡되어레스. で、ロボンパパだ。うん。ルルルは知識と務めこのねばじ。で、にもたんじ務めちょもちょす。これですね。論ぞ、ルヨンゾル、ね、ロワンチャワナシ。お、だ、でも丸をてちゃってやるです。お、てがそうちすよです。にね、どじゃにもこんな、ね、今度しょんどこまでてもしょんどこまです。今度にもこの、あ、どじゃちょんどこまでてもしょんどこまです。 El hecho de decir que la, aferra, la ignorancia que se aferra a la identidad es el principal es porque, a diferencia de los otros engaños como el apego, el enfado y demás, no abarcan todo como lo abarca la ignorancia. La ignorancia es que lo está abarcando todo, desde nuestro propio cuerpo. Todo lo está abarcando. Y como dice Asvaghosha, dice, la ignorancia lo está abarcando todo. Y cuando dice abarca todo, abarca todas las partes de las que nos conforman ese yo. Abarca todo nuestro propio cuerpo, todo lo está abarcando esa ignorancia. Y otro engaño no tiene ese poder de abarcarlo todo como lo está haciendo la ignorancia. Al igual, y otra razón también de que sostiene como la ignorancia es el principal de los engaños, es que cuando nosotros aplicamos un antídoto, por ejemplo, un antídoto para el apego, solo está afectando al apego, pero lo que es el enfado y otras emociones aflictivas no les hace nada. Como también cuando surge enfado y tú aplicas un antídoto para que el enfado disminuya, afecta únicamente al enfado, al resto de los engaños o emociones negativas no les hace nada. Al apego no le hace nada el que esté aplicando el antídoto contra el enfado. Sin embargo, cuando aplicamos un antídoto contra la ignorancia que se aferra a la identidad, este antídoto va a abarcar a todos, va a afectar no solo a la ignorancia, sino va a afectar a todo el resto de los engaños. ¿Esto dónde se explicó, José? Sí, para que no me equivoque, en el Lan Rin, en el Lor Ri, en el Bodhisattva Charyavatara. Entonces, es la primera vez que escucho que en Lor Ri se encuentra el antídoto contra el aferramiento a la identidad. Está en Lambrin, su nombre, va a ser Lambrin, yo voy a ser. Está en Lambrin. Tu primera respuesta es correcta, Lambrin. Tanto chera pet crecía en Lambrin, me dice. Luigi on botique. Luigi on zo chap de ores. O te no sé, Mario ve chap se te. O te ya se to chando por. Mario ve te o tu mente en batam de che ores. O te la ori. Y a ver que se la había puesto un ejemplo que dice, así como que no lo olvidé mencionar, pero dice, así como el sentido del tacto abarca todo nuestro cuerpo, es decir, todo nuestro cuerpo sentimos esa sensación táctil. Así, de la misma manera, la ignorancia lo está abarcando todo, lo que es verdad de sufrimiento. Por eso es que se dice que es la principal de los engaños. Vale, ¿cómo?
Y dice así, volviendo otra vez, dice, más allá, desde que, bueno, lo que son los engaños, el que es el principal de los engaños, es ese aferramiento al yo. Ese aferramiento que nos está haciendo daño y que es de hecho lo que nos está creando inconvenientes, adversidades, y por eso no deberíamos mantener esa relación con este engaño de la ignorancia que se aferra a un yo. Deberíamos cortar con ellas. Y volviendo otra vez, citando al Bodhisattva Charyavatara, dice, debemos de identificarlo como si fuera nuestro enemigo, identificarlo como si fuera de donde vienen todos nuestros problemas, que cuando nosotros lo identificamos y lo vemos muy claro, como es esta ignorancia la que nos está creando toda la existencia cíclica, la que nos está atando a la existencia cíclica y la que, por lo tanto, no podremos ser felices ni estar libres de temores ni de miedo mientras estemos sujetos a ella, porque nos está atando a la existencia cíclica. Y luego aquí hay unas líneas que es con la finalidad de ir dándole duro a la ignorancia. Porque en realidad, cuando nosotros vemos los inconvenientes, lo que nos afecta del aferramiento a la identidad, es para que ya no sigamos por esa línea, para que trabajemos para irlo disminuyendo. Pero claro, no, nosotros no solemos ver ello. Ranchen sin sun son. Y por lo tanto, pues nos dejamos llevar por ese mismo aferramiento. Al igual que cuando hablamos de la actitud egocéntrica, no hay que seguirla alimentando, porque entre más la alimentamos, entre más tratamos de verle cosas buenas, pues más está engrandeciendo y eso nos está afectando la actitud egocéntrica, el egoísmo. Por eso hay que ver defectos en ellas para empezar a disminuirla, ya no aumentarla. Dida, Timu Marube, Tramber, Ranchinzi, Sta, Jazan, Co, Timu Marube, Col, Robosigua, Timu Marube, Tramber, Ranchinzi, She, Yavar Tor, Torbe, Lodetta, Son Nombo, Sundis, Gienda, Gioada, Gidigi, Namjad, Che, the Sene, in the Mondoda, Nelegi, Sojube, Tijingi, Shambati. Dice así, incluso más, podemos, ahora lo que se va a leer es para que nosotros veamos las desventajas de esta actitud egocéntrica, viendo cómo la actitud egocéntrica es de donde vienen todos nuestros inconvenientes, es la fuente de todos nuestros daños que estamos recibiendo, de la gran variedad de dificultades. Y también dice, además,
cuando nosotros nos dejamos llevar por este egocentrismo, estamos cerrando las puertas a todo lo que podría ser bueno, todos los beneficios que pudiéramos obtener, todo lo que pudiéramos lograr. Pues si seguimos con la actitud egocéntrica, estamos cerrando todas esas posibilidades. Así que debemos de tener esto en cuenta, observarlo, como también vernos que la actitud egocéntrica es una manera, es como una oscuridad, una ignorancia que no nos está permitiendo ver lo que realmente sería más importante para nosotros, que es estimar más a los demás. Por el estar nosotros no viendo, por eso se llama, es como un oscurecimiento, por no ver los beneficios de estimar a los demás, entonces nosotros nos quedamos con la actitud egocéntrica, y eso pues nos va a ser como un arma, como algo que es una arma filosa que solo va a crearnos más visiones erróneas, nos va a traer más dificultades y solo nos está haciendo daño, como alguien que nos corta, esta actitud egocéntrica solo nos está cortando todas las posibles fuentes de felicidad, todas las posibles buenos renacimientos que pudiéramos tener, o incluso el poder lograr el bien definitivo, la liberación. Esas posibilidades se cortan con la actitud egocéntrica. Sí, así que la actitud egocéntrica es el que rompe la posibilidad de tener un buen renacimiento, de tener buenas condiciones y de crear lo mejor para nosotros. Y también en relación a la actitud egocéntrica, la describe como un saco de veneno, donde están ahí, está produciendo pues los tres tipos de venenos. Y que nos lleva a es como el ladrón también, dice, es como el ladrón que te está quitando todas aquellas, o destruyendo todas aquellas posibles acciones virtuosas que has creado, que pudiste haber creado, o que podrías crear. También dice, con respecto a la actitud egocéntrica, es como un conjunto de esa actitud egocéntrica que parece que está habitando en nuestro corazón, esa que nos está llevando a crear acciones no virtuosas, que está como invitando a los seres humanos y no humanos a crearnos interferencias. Pero es la propia actitud egocéntrica la que está creándonos interferencias para la virtud. Cuando sono mayimbe ne zeng yamba zhe du jia gan ge sa ine mi de mi mayimbe ne ji tam je zhen zhen ba xian ge peng ji wo bo guo ji dan de du su su ha ma wo zhe zhe ge er sheng ne ge ne ji gan ge lo ta su su ran jin zhe su yu zhe zhe de jia za de ta wo bian guo jin su de wo ba ha guo ruo
Es decir, cuando está esa actitud egocéntrica, pues no nos está perjudicando, porque nos lleva a crear negatividades. Y cuando nosotros creamos acciones no virtuosas, estamos creando causas para padecer inconvenientes, dificultades, obstáculos. Y aunque aparentemente podrían ser otros seres los que nos están haciendo daño, los que nos están creando interferencias, es realmente la actitud egocéntrica, por eso dice en el texto, la actitud egocéntrica es la que invita a los seres a crearte interferencia, a crearte daño. Porque no es de afuera, es de adentro. Uno con el egoísmo crea negatividad. Y esa negatividad es la que luego va a traer sus consecuencias negativas, de interferencia, daño. Pero es uno mismo el que lo está creando. Es verlo, ver cómo... Y de esto se habló también en la rueda de las armas afiladas. Así que nos vamos a tomarnos un té. Porque yo en sí me toca un regalo en sí ni de yempar. Sangue sin dormir de boba y dragonanta sin la chopar. Y da un burro rana mandala camilla tallar.